hoy en América al Día. Este avance informativo es a nombre del doctor Carlos de los Santos, implantólogo dental. Haga su cita ya al 809-802-4846. Sonría seguro. Recuerde que su sonrisa es su mejor abrazo. 809-802-4846. Doctor Carlos de los Santos, República Dominicana. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, su servidor Aracelis Carvajal, nueva vez aquí con todos ustedes para adelantar esta información. Yo la tengo en detalles en América al Día. A pesar del repunte del coronavirus y sus variantes en muchos países, autoridades de la Organización Mundial de la Salud en Europa cree que el COVID-19 se transformará en enfermedad estacional en los próximos meses ante los esfuerzos de muchos países para enfrentar la pandemia que ya lleva cerca de 2 años cobrando vidas en todo el planeta. La realidad es que a medida que disminuya la ola de Omicron, habrá unas semanas o meses de inmunidad global gracias a las vacunas o porque la gente se habrá inmunizado al contagiarse y a la baja estacionalidad, según los expertos de esta entidad, que piden prudencia antes de hablar de pandemia que permitiría tratar el virus como una gripe estacional. La realidad es que mientras las autoridades de salud hablan de logros, según datos, miles de niños quedan huérfanos en todo el mundo. Muchas gracias por la atención prestada. A las 4 tenemos detalles de esta y otras informaciones en América al Día, como siempre, con Aracelis Carvajal, su servidora de siempre. Este avance informativo fue a nombre del doctor Carlos de los Santos, implantólogo dental. Tu sonrisa es tu mejor abrazo. Llama ahora 809-802-4846. Doctor Carlos de los Santos, implantólogo. Hoy, en América al Día.